take about 5 minutos at around 9:20, I want to talk about this. So pueden escribir, puedes practicar con tu pareja, pero ¿crees que es algo bueno o crees que es algo malo? ¿Crees que es parte de nuestra cultura o crees que puede hacer daño? Is it something good? Is it something beneficial? Is it something part of our culture? Just something that can harm it. So like 5 minutos. En español. No, en español. ¿Qué otra lengua? Chino. En español. Okay, so otra vez la pregunta. ¿Crees que la televisión es realmente un medio cultural o crees que puede perjudicar a los niños? Primero, ¿pueden levantar las manos si creen que es un medio cultural? Levanten las manos. Medio cultural. No. Media. No, wait, wait, wait. No? Medio cultural. Es parte de nuestra cultura. ¿Es bueno o malo? No. Ok, so, ¿bueno? Ok, bajo las manos. ¿Creen que puede perjudicar a los niños? Levanten las manos. Ok. Nico, dime por qué es realmente un medio cultural. Yo creo que la televisión es realmente un medio cultural porque veo televisión todos los días. La televisión es bueno porque es educativo y tiene las noticias. Muy bien, Nico. ¿Tú ves televisión todos los días, Nico? ¿Todos los días cuando tú llegas a la casa, tú veas televisión? Sí. ¿Cuántas horas? 2 horas, 1 hora. Tres. Muy mal. ¿3 horas? ¿No tienes tarea? ¿No tienes que estudiar? No. Muy mal, Trisha. ¿Tú ves televisión? ¿Cuándo sí? Yo pienso que la televisión puede perjudicar a los niños porque los niños hoy es muy estúpido. Ale, no me lo sé. ¿Es todo? ¿Es todo? Ok. So, ella dice en otras palabras, no estúpido, pero perezosos. Los niños son muy perezosos. No, our generation is dumber. Ay, eso es cierto. Wow. No sé. Wow. Es muy mal. Wow. Algo más. Mayra, ¿qué es que dice? Yo creo que la tele perjudica a los niños. Muchos niños prefieren ver la tele que aprender. En este mundo todo lo que importa es sus grados escolares, porque la tele toma mucho tiempo, niños no están aprendiendo cosas nuevas, y ellos también ven toda la violencia y la repiten. Son niños de nuestra era, no están haciendo lo que deben para hacer mejores cosas. Muy, muy, muy bien. Sí. Nosotros pasamos mucho tiempo en la tele y no estamos aprendiendo, no estamos leyendo, no estamos haciendo la tarea. Muy mal. ¿Algo más que dime algo? Sí, yo creo que sí produce a los niños, pero también es parte de nuestra cultura. También es algo que puede ser malo, pero es parte de nuestra cultura. Muy bien. ¿Por qué puede perjudicar? Porque ya los niños son más duros. ¿Qué significa burro? Donkey. Literally, un donkey. But en otras palabras, un poco tonto, ¿verdad? Muy bien. So, ¿y las cosas que vienen de televisión es bueno o malo? Malo. Hay algunas cosas en la televisión, mucha violencia, muchas cosas, temas de adultos. Primera pregunta, ¿de qué se trata la lectura? ¿De qué se trata la lectura? Telenovelas de español. Telenovelas en español y telenovelas en inglés. Vamos a hablar de los dos. ¿Y qué más? Telenovelas y ¿qué es la grande idea? Tele, la televisión, muy bien. Número dos, ¿cuándo se televisan las telenovelas?
Erica, ¿cuándo se televisan las telenovelas hispanas? ¿En la mañana o en la tarde? En la tarde y anoche. En la tarde y en la noche. Son la tarde como las 6 hasta las 10, son la tarde y en la noche. ¿Qué temas toca una telenovela? ¿Qué escribiste? Kiara. Muy bien. ¿Qué significa amor? Love. ¿Qué es el opuesto? Hate. Oh. Amor y odio, love and hate. What else did you say? Justicia. Injusticia. Justice and injustice. Tercera. Rich and poor. Riqueza, pobreza. You guys should all know what pobre means. Pobre is poor. Riqueza would be the opposite. Rich. Último. Here. Último. That's it? Mm-hmm. Okay. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Preguntas? No. No. ¿Sí preguntas? No preguntas. Vamos a leer en voz alta. Vamos a leer un poco en voz alta y después van a traducir. That was so nice. Puedes empezar fuerte. ¿Qué? Vamos a leer en voz alta. Vamos a leer. Puedes empezar. Si escuchas. En la tele. Si escuchas la frase, es una telenovela diferente, probablemente la dice una persona que le encanta la televisión. En el mundo hispano, miles de personas miran cada día su telenovela favorita. Y si tenemos en cuenta que cada 6 meses aparece una telenovela nueva, imagínate el tiempo que pasa frente al televisor. Muy bien. Kristen, México, Venezuela. México, Venezuela, Argentina y Chile son los principales países productores de telenovelas. A veces las filman con actores locales. Otras veces, una de las estrellas principales es extranjera. Muy bien. Y otras veces son coproducciones con un elenco de los dos países. Muy bien, termínalo. Julia. Estas telenovelas son transmitidas en sus países de origen y también se explotan a toda Latinoamérica. Algunas logran entrar a los canales en español de los Estados Unidos y adquieren más fama debido a la gran cantidad de población hispana que vive en este país. Muy bien, vamos a terminar un poco ahí y vamos a continuar.